Buenas tardes, mis queridos televidentes. ¿Cómo están ustedes? Oye, mira, vengo de Brooklyn, de la iglesia menonita que pastorea el obispo, Nicolás Angustia. Allí a las 11 de la mañana comenzamos un culto de reconocimiento el día de cumpleaños del obispo Luis Pan y Agua. Luis Pan y Agua celebra con sus capellanes, con la organización de capellanes que él tiene. Hoy celebraban allá en Brooklyn su día de cumpleaños y pues estábamos allá celebrando el cumpleaños. Venimos desde Brooklyn, allá de Knickerbocker en Brooklyn, directamente aquí a nuestro programa semanal Lo que usted debe saber. Y usted debe saber que hablando de... Tengo muchas noticias para usted hoy, pero primeramente, hablando de cumpleaños, estábamos celebrando el cumpleaños de Luis Paniagua, pero hablando de cumpleaños, yo tengo conmigo un miembro de mi congregación, una persona que es la que me ayuda en todo lo que hay que arreglar en la iglesia, todo lo que hay que romper y todo lo que hay que arreglar, él es el que está conmigo allí, rompiendo y arreglando. Y está conmigo hoy, y la esposa de él, Elizabeth Tejeda, pues está de cumpleaños también. Si yo traje a Eliezer Tejeda, el esposo de Elizabeth, mi amigo, mi consorte, mi hermano en la iglesia, para que él le hable a su esposa Elizabeth desde aquí, desde tu programa, Lo que usted debe saber. Bienvenido, Eliezer, al programa Lo que usted tiene que saber. Los micrófonos son tuyos. Bienvenido, gracias por esta bienvenida que me da. Gracias, mi pastor. En esta hora estoy compartiendo y viniendo desde Brooklyn, andando una larga jornada con él, que no ha terminado, todavía continúa. Y gracias por esta oportunidad a mi amada esposa, que ya está de cumpleaños y mañana se le celebra. Con toda la congregación estaremos celebrando una gran fiesta hacia ella, a mi amada esposa Elizabeth, que de casado cumplimos 34 años de casado. Y seguimos. Espera, ya empezaron los teléfonos a llamar. Espérate. Yo voy a coger esa llamada, espérate. Dame esa llamada a ver. ¿Quién está llamando ahí hoy? Adelante. Hello. ¿Se fue? Síguele ese, perdona. Quizá era mi esposa que estaba llamando. Bueno, entonces yo, por eso que. Adelante. Buenas. Se está cayendo la llamada, dice que se están cayendo. No te canses de llamar, porque yo quiero, si es Elizabeth, yo quiero hablar con Elizabeth antes de yo entrar al programa mío en lleno de lo que usted debe saber. Pues entonces, ¿ella cumple año hoy? Ella cumplió año el 22 de marzo. Mira a ver si esa es. Adelante. Hello. Buenas, ¿con quién hablo? Hello, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? No se oye nada, ¿qué pasa? No se oye nada, dice yo. ¿Con quién hablo? Hello. No sé, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Bueno, Eliezer, te hago una pregunta. Mañana tú dices que se va a celebrar en la iglesia cumpleaños a tu esposa Elizabeth. ¿Dónde queda ubicada la iglesia? Invita a las personas que vayan allá. Cada uno se le da la invitación, está abierta en el 1437 de Longfellow, Bronx, New York, 1459. Ahí se estará celebrando, después del culto de la tarde, el cumpleaños de mi esposa, que son 50 aniversarios. Y hay comida. Hay comida. Hay bizcocho. Hay soda. Es gratis. Todos están invitados. Pasen y disfrútenlo. Sobre todo, no tienen que traer regalo, solo su presencia es más. Pero si quieren traer regalo, no se va a rechazar tampoco. No, tampoco se le rechaza. El ECE está aquí hoy,
Eliezer Tejeda, para informarle lo que usted debe saber, que su señora esposa, Elizabeth, cumple años y que mañana en la iglesia cristiana de la comunidad que yo pastoreo, de la cual el Señor me ha puesto a pastorear, y me honro en pastorear, pues se va a celebrar mañana, después del culto, la escuela dominical es a la 1 de la tarde, luego de la escuela dominical a las 2 de la tarde es el culto, y cuando se termine el culto, se va a celebrar el cumpleaños de Elizabeth, y hay bizcocho, hay sorba, hay comida, así que están invitados. Gracias, Eliezer, por estar con nosotros. Dile a Elizabeth cuánto la quieres, dile. Elizabeth, te amo mucho, eres mi tesoro, eres mi corazón, eres mi reina, eres mi princesa. Ay, papá. Te amo mucho y te y dile, y eso es lo que tú tienes que saber. Y eso es lo que tú tienes que saber, ahora y siempre, en las buenas y en las malas. Siempre hemos estado juntos y siempre seguiremos juntos. Y a los hijos tuyos, ¿qué te le dice? Que mañana lo quiera allí. A cada uno de mis hijos, a mis 3 hijas, Amara, Esther, María, las 3, el mejor regalo que le dan a su mamá es su presencia. Mañana. Mañana. Comer el bizcocho con ella. Y Elías también. Ah, aleluya. Así que gracias, gracias, Eliezer. Bueno, déjame ver esa llamada, a ver si esa es ella. Antes yo de pedirle a Eliezer. Hello. Qué mentiroso ese hombre. Qué mentiroso. ¿Qué es? ¿Quién es? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, dímelo otra vez que me gustó. ¿Se fue? De gracias. Ah, bueno, ya tú sabes cómo es. Bueno, así que ya ustedes saben, este es tu programa, lo que usted debe saber. Este es el reverendo Rubén Díaz, aquí conmigo Eliezer Tejeda, el músico principal de nuestra congregación. Y el que rompe y hace de todo allá. Así que, mira, ahí lo dice, Eliezer Tejeda, músico principal de la iglesia cristiana de la comunidad que yo me honro en ser el pastor. Y eso queda en el 1437 de la avenida Longfellow en el condado del Bronx. Y añadiendo que estoy militando ahí unos 30 años. Pues 30 años está conmigo. Si tú me has tolerado a mí por 30 años. Wow, 30 años está sirviéndome conmigo en la iglesia. Qué bien, gracias, Eliezer. Se te quiere mucho, muchas gracias. Bueno, usted debe saber que este es tu programa. Nosotros hemos tenido unas cuantas actividades, de ayuda social. Yo también soy presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, y hemos tenido unas cuantas actividades que son de sumo interés para la comunidad, que no todo es religión, sino hay personas que necesitan, hay personas que se le ayuda, y se hacen obras sociales a diferentes partes del mundo. En esta semana pasada, nosotros tuvimos una visita. El ex gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, tuvo su problema muy grande, cuando estaba fuerte, pero a veces cuando uno llega grande, está poderoso, se olvida de dónde Dios saca a uno y se le mete a la cabeza muchas cosas a uno. Y el Señor, nuestro Dios, tiene que darle un fuetazo a uno, tiene que darle un cantazo. Y tumbarlo del caballo como tumbó a Saulo de Tarso para que recapacite uno. Y el gobernador tuvo que renunciar, en desgracia renunció, todas las puertas se le cerraron, nadie, la prensa, los políticos, todo el mundo lo rechazó, está rechazado. Pero como a mí me llamó el Señor a darle la mano al caído, y a ayudar al que está en necesidad, todas las veces que pueda. Pues yo lo invité a la reunión de ministros hispanos de Nueva York, y yo quiero darle que me ponga, Víctor, ponme un tomo de lo que pasó en la reunión con el gobernador Andrew Cuomo. Aquí estamos transmitiendo nuevamente el programa Lo que usted debe saber. Y quiero que usted sepa que esta semana hemos tenido personalmente aquí en el condado del Bronx al
ex gobernador del estado de Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, como usted sabe, renunció a su posición como gobernador, pero yo lo traje nuevamente al Bronx con la reunión de los ministros hispanos de Nueva York. Ahí estaba toda la prensa de la ciudad para beneficio de nuestra comunidad. Y usted, como televidente y participante de este mi programa, lo que usted debe saber, no, usted debe ver ahora algunas de las vistas de lo que sucedió en la reunión con el gobernador Andrew Cuomo. Adelante. Gracias una vez más a todo ese público que se mantiene ahí esperando las informaciones. Yo soy Cornelio Olivo. Estas son las noticias. La Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, presidida por el reverendo Rubén Díaz en el sur del condado del Bronx, recibió la visita del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien luego de renunciar al cargo de gobernador inició una rutina de visitas, siendo esta la segunda a una institución religiosa. It is an elitist position that has no reality for the majority of the people in the state of New York. A la actividad donde asistieron no solo ministros, sino también otros líderes de la comunidad. En el desarrollo de esta reunión, el reverendo Díaz remembró historias sobre el desarrollo de esa parte del Bronx, proyectando imágenes de los años 80, donde reflejaba las malas condiciones de esa área. De manera seguida al invitado especial Andrew Cuomo, quien en su alocución respaldó el discurso del reverendo, siendo Cuomo ovacionado por los presentes, quienes entre aplausos pidieron un nuevo periodo como gobernador en el estado de Nueva York. El reverendo Rubén Díaz, al ser abordado frente a los micrófonos de Canal América, nos dijo lo siguiente. Me siento contento porque, aunque esta es la segunda, yo creo que esta fue la más publicada y la más visitada y la más abierta que todas. Y esta le da al gobernador una oportunidad para que continúe adelante. Ahora me imagino que van a haber muchas invitaciones al gobernador para que él hable y exponga su posición. Andrew Cuomo, al final de su exposición, respondió preguntas de los invitados de la mesa principal, finalizando siendo abordado por los reporteros presentes en este importante evento. Y estas fueron las informaciones en el día de hoy. Yo soy Coronelio Olivo. Hasta la próxima. Estas son algunas de las vistas de lo que pasó con la visita del gobernador Andrew Cuomo a la reunión de ministros hispanos de Nueva York. Pero yo quiero decirle que la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York que yo presido ha venido por años. Nosotros más de 30 años nos reunimos todos los jueves en la iglesia que yo pastoreo y hacemos ayuda benéfica a diferentes partes del mundo. Cuando han habido, bueno, a la República Dominicana, al pueblo de San Pedro de Macorís, en cierta ocasión le enviamos un camión para colectar la basura del pueblo. A una agrupación que se llama Militares al Servicio de Cristo, le enviamos un autobús de 54 pasajeros para que ellos pudieran transportarse por diferentes partes de la República predicando la palabra del Señor. Hemos enviado a Juan Cruz Trifolio, mi amigo Juan Cruz Trifolio, para el área de la provincia del barrio de Maquiteria, en Santo Domingo. Le hemos enviado ayuda para esa comunidad y varios vehículos. No sé si tienes el video que te mandé primero. Mira, a ver, sí, de los vehículos que hemos enviado a Juan Cruz Trifolio. Solo enviamos ese vehículo. ¿Dónde está? Pues enséñamelo. Como tú quieras, sin audio, ponlo como tú quieras, pero enséñame, que yo quiero que la gente vea. No, ese no es el del otro, el de Juan Cruz Trifolio, el que te mandé primero, para que la gente vea todo lo que, entre las cosas que hemos venido haciendo para la República Dominicana, hubo unos cuantos vehículos que le enviamos
a Juan Cruz Trifolio, un comunicador que tiene programa con Punto y Coma, para ayudar a la comunidad de Maquiteria. Pues déjame esa entonces. Ya que estás ahí, Víctor, déjame eso. Esas ambulancias se le están enviando a la República Dominicana a través de Víctor Dumé. Víctor Dumé es el director que lo traje aquí la semana pasada. Es el director del programa de la... ese es Víctor. Vamos a oír lo que Víctor tiene que decirnos. Serie de donativos que estamos recibiendo para llevar a la provincia de la Altagracia, más que todo la mano amiga del altagraciano en el exterior, es algo que nos motiva a poder dar la mano amiga al altagraciano allá en mi territorio de trabajo. Como les decía, aquí tenemos también un gran colaborador, que es la persona que nos ha ayudado a gestionar una ambulancia para una zona tan desposeída como la Altagracia, y considero de que la labor, la mano amiga que se suman, es la única forma de poder lograr el objetivo de ayudar. Pues vamos a presentarlo de una vez, que él está ahí. Como, ¿tu nombre es? William Rivera, ¿cómo está? Tú eres del Community Board 9. Sí, ese es mi trabajo. Y número 9. Yo tengo una fundación en NYC que ayudamos países en Caribe, suramericano, centroamericano, y estamos aquí con dos ambulancias, con la ayuda de Reverendo Rubén Díaz, con Víctor, ayudar a la comunidad Bávaro, con una ambulancia que necesitamos allá, ayudar a la comunidad, a la gente de Bávaro, que ya pronto va a tener una ambulancia. Esas son parte de las ayudas que la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York viene haciendo a diferentes partes, en esta ocasión a la República Dominicana, un país que queremos mucho y que ha sabido quererme a mí también. Así que son las cosas que hemos venido, son los acontecimientos de esta última semana. Y yo quería compartir con ustedes, aquellos que nos están viendo, este acontecimiento. Ahora quiero hablarles sobre las noticias de aquí, de la ciudad de Nueva York. Quiero hablarles sobre una noticia que me tiene un poquito confundido, me tiene un poquito, qué sé yo, desilusionado, me tiene un poquito nervioso. Cuando yo era senador aquí en el estado de Nueva York, uno de mis compañeros en el Senado era el honorable Eric Adams, quien es el actual alcalde de la ciudad de Nueva York. Eric Adams ahora es alcalde, pero éramos, los dos fungíamos juntos allá en el Senado. Esta semana, hace 3 meses, en enero, Eric Adams comenzó como alcalde, lleva 3 meses, va para 4 meses como alcalde, pero esta semana él, en una conferencia de prensa, dijo: yo soy un general. Y como general, a veces los generales damos órdenes que a mucha gente no le gusta. Voy a repetirme eso. Dijo Eric Adams: yo soy un general. Y como general, muchas veces los generales damos órdenes que a mucha gente no le agrada. Y entonces dio la orden. Y la orden que dio fue que él estaba eliminando el requisito de las vacunas del COVID a los jugadores de los Yankees de Nueva York, a los jugadores de béisbol, a los atletas de los Knicks, de todos los atletas, y a los artistas de Broadway. So, en su orden, dijo el general: yo estoy aquí como general
ordenando que no se le exija a los atletas, a los artistas, a los ricos, a la gente que cobra buenos salarios, que no se le exija que tienen que vacunarse para poder trabajar. Pero al resto, a las enfermeras, a los doctores, a los policías, a los bomberos y a todos los restos de trabajadores de la ciudad, tienen que vacunarse y hay que exigirle que se vacunen. Entonces, porque usted, yo dije, estaba un poquito confundido, un poquito desilusionado, que Eric Aran, a los 4 meses de ser alcalde, mi amigo, cambia el título de alcalde por general, y como general divide la población en 2 categorías. Una categoría de pudientes que ganan buenos salarios, millones de dólares en sus quehaceres, y de la gente pudiente para que no se vacunen, y otra categoría de los pobres, los minoritarios, los hispanos, los que trabajamos, que se tienen que vacunar. Yo no entiendo, o yo pensaba que el COVID afectaba a todos por igual. Que no, yo nunca supe que el COVID atacaba solamente a las enfermeras, a los policías, a los bomberos, a los maestros, a la gente regular, y que no atacaba a los peloteros y que no atacaba a los demás. Yo no sabía eso. Ahora, yo sí sabía, y usted debe saber, y yo sí sé, que cuando 2 años atrás comenzó la pandemia, tengo una llamada, déjame coger esa llamada porque no se me desesperen. Adelante. Se cayó. Yo, oye, pero ¿por qué se están cayendo las llamadas aquí hoy? Ah, hábito. Ah, porque sí, acá dice, ahí está Bici. Escucha, el sonido de ese está Bici ahí. So, ¿cuándo la pandemia? Tengo otra llamada, bueno. Adelante. Víctor, pon el teléfono ahí abajo para que la gente llame. Muy buenas tardes, reverendo. Adelante, buenas tardes, ¿con quién hablo? Le habla Víctor de Yonki. ¿Quién habla? Víctor de Yonki. Víctor de Yonki, adelante, Víctor. Hermano, reverendo, yo le voy a decir una cosa. Dios no se equivoca, pero ese señor se equivocó porque usted, por no decir la cosa, usted dice la cosa, la verdad, como es, porque usted es un agente de la ley de nuestro Señor Jesucristo, pero usted, por no decirla directa, él quiso poner a la gente, no en segunda categoría de pobre ni rico, él quiso poner a la gente prácticamente como de gente a perro, que somos los pobres, que lo llevamos ahí, que votamos por él, que no quisimos apoyarlo. Esa fue la categoría que él nos dio, porque en la ley de Dios y en la ley todos somos iguales. Entonces, que se dé cuenta para sus próximas elecciones, los perros, todos tienen que ponerse la vacuna. Entonces, lo de arriba no, no. Y que se dé cuenta, si él es un general, que arregle el bron, que muy pequeño le ha quedado. Ese no es general y no va a ser más general en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Cuando, adelante. Adelante. Rubén, yo te bendiga. ¿Con quién hablo? Dios la bendiga. Con Víctor, el sobrino de Ramón Vélez. Ah, oiga. Víctor llama todos los sábados. Ese es el número uno en mi audiencia. Adelante, dímelo. Yo soy tu fan de cuando usted era senador. Yo era mi fan. A mí Radio Prima de Fauci. Ese es mi fan. Miren. Sí. Es una palabra, y usted se va a recordar de esta palabra.
¿quién es el que pone y quita? Ya tú sabes, ¿quién es el que pone y quita? Jehová de los ejércitos. No, es papá. Es papá. ¿Cómo es esto aquí, tranquilo? Adán, tú no vas para ninguna parte. Tú echaste leña al fuego a los pobres. Cogiste a los ricos. Gracias, Víctor. Lo ves bien tarde o temprano. Rubén, te estamos esperando para el senador, por favor. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es para adelante que vamos. Gracias, Víctor. Víctor quiere que yo vuelva a coger otra vez. Víctor quiere que yo vuelva a coger, pero yo no estoy interesado en correr. Pero quiero decirle nuevamente, 2 años atrás, cuando comenzó la pandemia, que la gente estaba muriendo por montones, que no había vacuna, que no había equipo, los héroes eran las enfermeras, los policías, toda esa gente que hoy en día el alcalde está diciendo que se tienen que vacunar, los han convertido hoy en día en los villanos, en los malos de la película, pero eran los héroes, fueron los héroes, ellos, tú sabes, las enfermeras que tienen que atender gente, que se morían por miles y miles y miles cuando no había, cuando comenzó la pandemia. Y eran nuestros héroes, los bomberos, la policía, los maestros, toda esa gente trabajadora que se le estaba obligando a trabajar, a atender y a que fueran sometidos a perder sus vidas. Y a hoy en día, a esa gente, mire, el alcalde ha despedido 1.400 personas, se han despedido en la ciudad de Nueva York porque no se han vacunado. De los trabajadores de la ciudad, bomberos, maestros, policías, todos esos enfermeros, todas esas personas, 1.400 han sido despedidas porque no se han querido vacunar o porque hay otros que por razones de religión como yo y como ustedes, que creemos en ciertas cosas, pues no se han querido vacunar por razones de religión, han sido despedidos. Y ahora, para ponerle sal a la llaga, el señor alcalde dice, yo soy un general y los generales a veces dan órdenes que no les gusta a los seguidores. Ha dicho que tiene que vacunarse todo el mundo, o no hay trabajo, todo el mundo tiene que vacunarse, excepto los jugadores, los atletas, jugadores de los Yankees, de los Nets, de los Mets, y los artistas de Broadway, que ganan mucho dinero, toda esa gente pudiendo, toda esa gente no tiene que vacunarse. Ahora, todos los demás se tienen que vacunar. Yo no, y estaba diciendo que yo no sabía que el COVID sabía escoger entre los ricos, los peloteros y los demás, porque el COVID ataca a todo el mundo por igual. Si no se van a vacunar algunos, que no se vacune nadie. Pero si van a exigirle a unas personas que se vacunen, a todo el mundo que se vacune. O sea, no podemos dividir la ciudad en dos categorías. Uno con preferencias de vacuna y otro con preferencia de no vacuna. O sea, es algo ilógico, es algo que no entendemos. Y yo estoy escribiendo mi columna semanal, yo escribo una columna todos los lunes, hablando sobre este tópico que me ha molestado, en verdad me ha molestado, porque, ¿sabes? Esas enfermeras, yo tengo en mi iglesia hermanas que trabajaron en hospitales, que son asistentes médicos, y durante esa pandemia, todas esas hermanitas y hermanos y maestros, yo tengo en la congregación que yo pastoreo hermanos y hermanas, bomberos, que trabajaron durante la pandemia, cuando la pandemia estaba heavy, te estoy hablando cuando la pandemia comenzó, que eran muertos y muertos y muertos y muertos, que los tenían que poner en containers, en vanes, porque las funerarias no daban acá, no daban pie con voz, las funerarias no podían de tanto muerte que había.
y la infección que arropó y que atacó esta ciudad y este estado, esos héroes, esos bomberos, esos policías, esas enfermeras, esos trabajadores de salud, fueron unos héroes durante ese tiempo. Para ahora decirles a ellos, se tienen que vacunar o no pueden trabajar. Y decirle a los peloteros que cuando la pandemia comenzó estaban escondidos en sus pensiones. Cuando estos héroes estaban trabajando a los enfermos, los peloteros y los artistas de Hollywood, de Broadway, y toda esa gente estaban escondidos en sus mansiones, encerrados, mientras esta gente y el resto de los trabajadores de la ciudad estaban arriesgando sus vidas. Pues ahora se cambió. Ahora pues, los trabajadores que arriesgaron sus vidas en la pandemia, ahora son los enemigos, ahora son los malos, ahora son los villanos. Y aquellos que estaban escondidos en mansiones, en sus casas, durante la pandemia, son los héroes. Eso no se tiene, eso ahora no se tienen que vacunar. Señor alcalde, señor general, ¿se vacunan todos o no se vacuna nadie? Había, ya en Puerto Rico había un jefe que decía, aquí bailamos todos o rompemos la radiola. O sea, no se vacunan todos o no se vacuna nadie. Pero no podemos decir y tener una preferencia a unos que se vacunen y a otros que no se vacunen. Eso es dividir la ciudad en dos departamentos. Sí, y eso no sean otros hispanos, siempre nos quieren cuando hay elecciones. Siempre nos quieren y nos besan y nos abrazan cuando hay elecciones. Después que pasan las elecciones, todo el mundo ya no servimos para nada. Tengo una llamadita. Adelante, adelante. Estoy esperando a Elizabeth que me llame. Adelante. Bueno. Buenas. Víctor, ¿qué pasa con los teléfonos? Buenas, adelante. No, pero no la escucho. No la escucho. Estoy llamando al programa de... Hello. Hábleme, caballero. No me habla. Sí, yo le estoy oyendo. Pues hábleme, dígame, ¿con quién hablo? No me está escuchando. Hello, adelante. Aló, hermano. Hermano Díaz. Adelante. Así me gusta que me hablen con tú. Tengo una información, hermano. Dígame. Usted sabe que el presidente de los Yankees... Sí, aló. Sí, lo escucho. Hermano. Hábleme. ¿Con quién hablo? ¿Pero qué le pasa a la gente hoy? Dio un buen dinero al alcalde para que corra para alcalde. Por eso está apoyándolo ahora. Ah, bueno, yo yo no quiero entrar en esa, pero yo quiero entrar que debe haber igualdad para todos. Okay. Igualdad. Gracias, para todos. Gracias, hermano. Bye, bye. Adelante, tengo otra llamadita más. Sí, Elizabeth, la esposa de Eliezer Tejeda, no me ha llamado, o algún otro hermano que quiera felicitarle a Elizabeth en su cumpleaños. Así que tengo... ¿Está sonando? Está sonando. Él habló en contra de Cuomo. Adelante. Hello. Adelante, buenas tardes. Sí, para hacerle una pregunta al señor Díaz. Adelante, ¿con quién hablo? Mi nombre es Lidia. Lidia, ¿de dónde me llama Lidia? Del Bronx. Mi pregunta es, no sé si está fuera de su contexto. Estoy yendo, habla. Baje la televisión, por favor, baje su televisión. Sí, ya le está bajando. Oh, mi pregunta para usted es, si está en el contexto de hoy, el señor Cuomo, ¿va a volver a correr para gobernador? Yo no sé. Eso era lo que yo quería saber. Yo sí quisiera que sí, él volviera a correr. Ah, bueno, eso lo decide él, yo no sé. Yo lo que sí sé es que nosotros como pastores, como ministros, no podemos caerle al caído. Al caído hay que ayudarlo a levantarse, no para que coja otra vez o que corra, pero por lo menos no podemos hacer leña del árbol caído.
Bien, ok, eso gracias. Es lo que yo quería saber y espero en Dios que sí él pueda seguir adelante. Bueno, eso tiene que decidirlo él y el pueblo. Pero no ajá. Nos dijo nadie. Aló. Aló. Adelante. Sí, gracias a la reverenda Lourdes Pérez. Mira, llamando al reverendo Díaz. ¿Cómo? Tengo, espérate, tengo dos llamadas. Espérese, hermana Lourdes, que tengo dos llamadas metidas en el mismo sitio. Okay. Pero estoy escuchando aquí a alguien, ¿no? Ah, bueno, Víctor, estoy escuchando a vos. Lourdes, baja el televisor, Lourdes. Ok. Baja el televisor, hermana Lourdes. Ok. Ok, dígame. Adelante, Dios me la bendiga. Amén, reverendo, Dios le bendiga. Le estoy llamando para felicitarlo por tan maravilloso programa, el cual realmente nos hacía mucha falta. Gracias. Y la siguiente es para felicitar a mi querida hermana Elizabeth Tejada, quien estuvo de cumpleaños, una mujer fiel y esforzada en la obra del Señor. Qué bien, hermana. Sí, amén. Así que Dios la bendiga mucho, hermana Elizabeth. Oye, hermana Lourdes, usted cuando estaba Balaguer como presidente de la República, usted fue empleada de Balaguer, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué función tenía usted en la administración de Balaguer? Muy bien, yo fui encargada administrativa de la promoción de la mujer, presidencia de la República. Entonces usted fue parte de la administración de... Sí, señor, sí, señor. Ok. Ya eso fue en el último periodo de gobierno del doctor Balaguer. Muy bien, y ahora usted es asistente. Y ahora, para la gloria de Dios, soy su secretaria ejecutiva de la organización más prestigiosa de Nueva York, la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, que lidera el reverendo doctor Rubén Díaz. Gracias, hermana Lourdes. Dios me la bendiga, hermana Lourdes. Amén. Por su participación. Amén. En programa, lo que usted debe saber. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana Lourdes. Aquí estamos hablando lo que usted debe saber. Hemos dicho que Elizabeth Tejeda cumple años. Hemos dicho que el ex gobernador Andrew Cuomo visitó el condado Lebrón, nuestra iglesia, donde tuvimos la reunión con la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, que yo presido, y allí nos visitó. Y hemos dicho de las contribuciones que la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York ha hecho a diferentes países, entre ellos la República Dominicana, y mostramos los videos de una ambulancia que estamos enviando allá a la provincia de la Alta Gracia, y que Víctor Dumé, mire esa ambulancia, mire que o sea, eso allá resuelve muchos problemas, eso resuelve allá, mucha gente necesita ayuda. Ahí estamos enviando una de esas ambulancias a la República Dominicana para... Esas ambulancias están ahora mismo en la yarda de la iglesia que yo pastoreo. O sea, están en la iglesia allí, en la iglesia que yo pastoreo, están ahora mismo allí. Pues estamos ahora en los trámites de papeleo, de buscar papeles, la carta del consulado, ya todo para ser enviada allá a un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Dijibón, algo así. Así, tengo una llamadita. ¿Ah? Dajabón. No, Dajabón está por otro lado. Eso es para la provincia de Altagracia, para acá, para Higüey, para estas áreas, para acá arriba. Adelante, tengo una llamadita. Mira, Beleza. Adelante. Sí, sube en plan que he visto de nuevo. Una pregunta, porque el amigo mío del programa Punto y Coma, ya no están dando, pero yo quiero que usted lo llame y le diga que porque no está en su canal. Okay. Está todo el mundo aquí preocupado. Gracias, Víctor. Yo no entiendo por qué Víctor siempre entra y los demás me dicen que no pueden entrar.
Pero Víctor, es que están lentos, están apagados. Díseselo tú, Víctor, díseselo tú a ellos, que están lentos. Están apagados. Póngase alerta con este programa. Está activo. Reverendo, para adelante, vamos. Gracias, Víctor. Próximo senador del condado de Bronx. Y lo Adriano, para afuera que va. Anda. Es para afuera. Esta sigue tuya. Es tuya. Gracias, Víctor. Gracias. Este es el programa, lo que ustedes deben saber. De aquí tenemos, aquí le damos oportunidad a todo el mundo que se exprese. Todo el que llame tiene la oportunidad de expresarse, positivo, negativo, siempre y cuando se haga con respeto. Aquí le damos la oportunidad a todo el mundo en este tu programa, lo que usted debe saber. Lo que usted debe saber, en el día de hoy estamos hablando y mostrándole algunas de la tomas, video, de una ambulancia que estamos enviando a la República Dominicana. Yo quiero decirle a usted, y usted debe saber esto, algo. Yo no soy dominicano, yo soy puertorriqueño. Pero yo creo que yo con todo respeto se lo digo, yo hago más por la República Dominicana que muchos oficiales electos dominicanos. Con todo respeto se lo digo. Yo no oigo oficiales electos dominicanos haciendo maratones, haciendo cosas y enviando cosas para la República. Yo no los veo. Y es tiempo de que empiecen ya. Porque cuando salen a buscar votos, dicen, yo soy dominicano, la sangre puede más que... Es más, les voy a decir algo. Ahora tenemos a Idanis Rodríguez. Idanis Rodríguez ahora es el secretario de Transportación de la ciudad de Nueva York. Díganle que yo lo dije aquí en lo que usted debe saber. Idanis Rodríguez, ahora mismo, dominicano, que cuando cogió contra mí para el Congreso, le dijo a los dominicanos, voten por mí porque la sangre pesa más que el agua. Pues yo quiero decirle al señor Idanis Rodríguez ahora mismo que su país hay pueblos bien necesitados, que en su país hay barrios que no tienen ni ambulancia, ni camiones de para bomberos, ni camiones para la basura. Y que Idanis Rodríguez es ahora mismo el secretario de Transportación de la ciudad de Nueva York. ¿Qué quiero decir con eso? Todos esos vehículos de transportación del Departamento de Transportación, cuando lo echan para el lado, Idanis puede hacer algo. Maravilla puede hacer por la República Dominicana y por un montón de sitios. Así que si no aprovecha ahora que es comisionado de transportación y empieza a coger todos esos vehículos que desecha el Departamento de Transportación de la ciudad de Nueva York y enviárselos a sus comunidades pobres allá, ¿cuándo lo va a hacer? Así que eche para adelante y meta mano y demuestre que son dominicanos de pura cepa, como usted dice que son. Adelante, tengo una llamadita. Adelante. Hello, Reverendo Díaz. ¿Con quién hablo? Y habla con Fran Rodríguez. Fran Rodríguez. El Ron. Adelante, Fran. Sí. Mister Díaz, usted ha hecho más que Dani, ha hecho más que el... Hello. Ha hecho más que para allá por la República Dominicana. Y a usted le agradecen más a usted que a Dani y a para allá. Usted es más conocido allá que por todos los dominicanos. Gracias por su programa. Gracias a usted también. Bueno, estoy metiéndole aquí presión hoy a Idanis Rodríguez. Estoy metiendo presión porque Idanis Rodríguez es como se, yo no tengo. Señor Reverendo. Adelante. Quedará en el firmamento sellada su palabra de lo que usted ha dicho, que eso sí es verdad. Allá únicamente lo que vienen a hacer política, la mayoría aquí de allá, es a buscar voto y beneficio. Usted ha hecho más mucho por nosotros que lo que han hecho estos políticos dominicanos. Muchas gracias por su palabra, quedará en el firmamento de los cielos. Gracias, gracias. Yo estoy haciéndole aquí llamado a Idanis Rodríguez. Él es secretario del Departamento de Transportación de la ciudad de Nueva York. Tengo otra llamadita, adelante. Adelante. Buen día. Yo conozco personalmente a Adrián Payá y a Guayquiguayqui.
Espérate, a Huachi Huachi en ese y Dani. Fui a la oficina a que me ayuden y yo ese hombre es un traicionero, le tiró a otra cita y no es Gracias a mí, porque... ¡Ah, se la paga! Ese va a ser dotado del mismo gobierno del de alcalde Adam. Oye, esto hace falta. El dominicano, senador, no hace nada aquí. Gracias, Víctor, gracias por tu parte. ¿Cómo Víctor puede entrar tres veces aquí? Yo? Oiga, Víctor, hay que ponerse la. Gracias, Víctor. Este programa me voy a traer a Víctor un día aquí en vivo. ¿Qué fue? Un día me voy a traer a Víctor. ¿Qué pasó? ¿Tengo una llamada? Una llamada, sí, para el viejo de sombrero ese, viejo baboso que está en el teléfono. Ay. Dígamelo más lindo. Dígale viejo ese que es un asqueroso, el viejo de sombrero ese. Dígaselo bien ahí, que sepa bien. Dígaselo. Pues déjeme al pueblo que se... Dígaselo. Ya se fue. Le estoy dando oportunidad que me diga todo lo que quiera. ¿Se fue? Sí. Ok, no, adelante. Buena, Dios le bendiga, pastor querido. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Elizabeth Tejeda, su ovejita. Ay, Elizabeth Tejeda. Mira, llamó Elizabeth Tejeda. Llamó Elizabeth Tejeda. Elizabeth, ¿tú oíste a tu esposo? No lo llegué a ver. Llegué tarde a la transmisión. Ah, no, pero ¿dónde tú estás metida, Elizabeth? Tu esposo aquí... ¿Dónde tú estás metida? En Foran Road. ¿Ah? En Foran. ¿El qué? ¿Qué dice ella? En Foran Road, comprando, gastando chao. Gastando dinero. Bueno, tu esposo estuvo aquí, sentado aquí en las cámaras de televisión y te mandó saludos y te dijo, te tiró besitos y te dijo que mucho quiere, que mucho te quiere y tú no oíste nada. Pero ya usted me está dando el mensaje, gracias. ¿Tú sabes cuántas mujeres darían cualquier cosa porque el esposo vaya públicamente ante el mundo? Y que le diga, yo te quiero mucho, te amo, tú eres mi vida. ¿Cuántas mujeres darían eso? Es más, déjame decirle yo a mi esposa, Leslie, yo te quiero mucho, yo te amo. Sí, porque, gracias, Elizabeth, Dios te bendiga. De nada, mi gracias. Pastor. Nos vemos mañana, mañana es domingo, sí. Mañana celebramos tu cumpleaños en la iglesia. Gracias. Gracias. Adelante, pastor. Bueno. Pues sí. Estoy hablando yo que Irani Rodríguez es el secretario de Transportación de la ciudad de Nueva York. Hello. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Díaz. Hablando, Dios me lo bendiga, ¿con quién hablo? Su programa es un programa bien informativo y me siento contento con que usted tenga este programa. No le dé mente a esa señora que llamó, porque son un tumbapolvo de eso. Yo no estoy dando mente a nada, mi hermano. Por la comunidad dominicana. Gracias. Usted ha sido la persona que sí, de verdad, ha estado pendiente más a los dominicanos de allá y de aquí. Gracias por su programa. Eso que Dios lo bendiga. Eso así, eso no se puede, ya, eso no se puede tapar, nadie puede tapar eso. En trabajo, empleo, cuando no había empleo, yo era que le empleaba a los dominicanos aquí en Hebrón. Cuando Hebrón estaba quemado, yo era que traía a los dominicanos de allá a trabajar y le di trabajo. ¿Qué pasó? Le... Hello. Adelante, dígamelo otra vez. Yo llamé para darle un boche al viejo, el sombrero ese me cerrar. Dígamelo otra vez. Mira, ese viejo, que lo... ese viejo, espérate, mire bien a ese viejo, mírelo bien. Okay. ¿Ese viejo baboso, ese mismo? Escuche, no se vaya, escúcheme. Mire bien a ese viejo baboso, mire qué lindo. ¿Usted cree que usted va a conseguir un viejo así? Mírelo bien. Está desacreditando a Idani, a España. Yo no estoy desacreditando a nadie. Yo no estoy desacreditando. Es baboso. Yo no estoy desacreditando. Baboso, no sé si lo en su cara, baboso. Ok. Sí, pero si todos los viejos fueran babosos como yo, mire qué lindo estoy. ¡Baboso! Bueno, gracias. Bueno, yo quiero que sepa, yo no estoy desacreditando a nadie. Yo estoy diciendo que Irani Rodríguez es el secretario de Transportación de la ciudad de Nueva York. Y que como secretario de Transportación puede intervenir para que esos camiones
y esos vehículos que el Departamento de Transportación desecha puedan ser enviados a la República. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si eso es desacreditar, pues ya es otra cosa. Pero yo no estoy desacreditando. Yo no estoy... Adelante, tengo una llamadita. Rubén, dígame hasta Guachihuachi. Otra vez, Vito Vélez. Que venga y que yo vaya para el programa. Otra que vez. Se vaya a cortar caña. Otra vez, Vito. A cortar caña. Pero... Porque lo poderoso, nadie puede con grande. Ya sé, o gracias, Vito, gracias. Gracias, Vito. Ya yo sé por qué está pasando, porque el técnico mío aquí se llama Víctor. Y entonces Víctor le da a Víctor entrada. No. Es de Víctor a Víctor. Tienen un monopolio los dos Víctor. Adelante, adelante. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Aquí llamando del Alto Manhattan. Hábleme. Y, mandándole muchos saludos a ustedes, mucha admiración. En verdad yo no lo conozco a usted mucho, pero yo lo conozco solamente porque yo trabajo con la Queen Mother Doctor de Lois Blakely. Y ella siempre me ha hablado mucho, muy bien de usted. Y por eso yo lo conozco a usted. Y también siempre cuando yo lo veo, siempre cuando lo veo, siempre lo respeto mucho. Yo soy su hijo. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo soy mitad dominicano, mitad boricua. Pero yo me crié más con mi familia dominicana y le agradezco a usted toda la ayuda que usted manda ya a la República Dominicana. Y gracias. Se lo agradecemos mucho y le deseo mucha fuerza, ¿ok? Y mucha bendición y que todo lo que usted desea que se cumpla. Yo sé que usted es un buenísimo líder. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. De hoy yo quiero enseñarle, ponme esa ambulancia otra vez, ponme el retrato de la ambulancia ahí otra vez. Que lo que estoy tratando de hacer aquí es ayudar a la República Dominicana y esforzar a la gente que empiecen a enviar. Mire, nosotros los mismos estamos enviando una ambulancia de esa. Eso es lo que estoy diciendo. Y nosotros no tenemos, no somos secretarios de nada ni controlamos nada. Nosotros tenemos que buscar, comprar o ir a buscar por allá para, o subasta o cualquier cosa, comprar, que alguien nos la regale por allá a buscar para enviar. Yo lo que estoy diciendo es que Dani Rodríguez es dominicano y es el secretario de transportación. Entonces estoy usando... Y Dani, escúchame. Okay. Estoy usando este púlpito aquí para ayudar a la República a que consiga más ayuda. Porque con esto estoy queriendo motivar. Bueno, todos esos camiones que el Departamento de Transportación tira, que aquí no los quieren, pero en la República son joyas. Todas esas guaguas, esos vehículos que el Departamento de Transportación no... En la República eso ayuda mucho. Lo que estoy diciendo es, yo no soy dominicano, yo soy puertorriqueño. Y como puertorriqueño, yo me he dedicado a enviarle ayuda a la República Dominicana. Entonces estoy diciéndole a los líderes electos dominicanos que están aquí, que ayuden a su país, que ayuden a su gente. Y eso no hay que taparlo, eso está ahí, las ayudas están ahí, así que vamos para encima. Adelante, tengo otra llamadita. Sí, este es el programa Lo que usted debe saber, y ahí tengo otra llamadita, adelante, tíramela. Buenas tardes. Sí, aló. Buenas tardes. Estoy llamando al programa de Lo que usted debe saber. Este es su programa Lo que usted debe saber, dígamelo. Me gustaría comentar sobre el tema que están ahora. Adelante, me queda pocos minutos, adelante, vámonos. Sí, es para decirle que la señora que habló ahorita estaba... No menciones eso, déjela que se deshaga. Aquí todo el mundo tiene su opinión, derecho a su opinión. Ajá. No se preocupe, hábleme usted, pero déjela que ella tiene su derecho a decir lo que siente. Como, claro, yo estoy como lo tiene usted ahora mismo también, dígamelo, adelante. Mire, si nosotros dominicanos, si pudieran colaborar, ahora que ustedes, como ustedes dicen, están en el poder, que muchas veces no ayudan a nuestro país, porque, como le digo, ellos pudieran ayudar al país ahora que tienen la posibilidad, cuando hay que mandar envío para allá, siempre la ponen difícil a uno. Y que uno recoge cosas que le dan gratis y se la quitan, ¿sabes? Allá la cogen. Son cosas que uno la hace por humanidad, para ayudar a los demás. No para hacer bien.
y ese es el problema que está pasando. Si toditos fueran de buen corazón como lo usted, todos... Gracias, gracias, hermano. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Marcos. Gracias, Marcos. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Este es tu programa, lo que usted debe saber, todos los sábados, aquí a las 3 de la tarde ahora, porque cambiaron el horario. Antes era a las 2, pero como cambiaron el horario, pues entonces subimos a las 3, hasta que nuevamente vuelvan a cambiar el horario. Así que yo quiero despedirme de ustedes en el día de hoy, dándole las gracias a Víctor, el técnico que está ahí, y a Eliezer, que vino aquí y me resolvió un problemita, y queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Este es su servidor, Reverendo Rubén Díaz, y este es su programa, Lo que usted debe saber, y en el día de hoy, usted ha sabido mucho.